Hola a todos, aquí es Padre Vlad. Y bueno, hoy mismo se está estrenando el tráiler oficial de Jurassic World. Y es un tráiler, ¡buf!, espectacular. Y hoy vengo a ver mi análisis sobre el respectivo tráiler, que nos va a dar muchas pistas sobre lo que vamos a ver en la película. El tráiler comienza en un aeropuerto donde vemos a los niños Ty Simpkins y Nick Robinson, que al parecer son dejados por sus padres en el aeropuerto para que vayan a visitar la isla Nublar y pasen unas vacaciones agradables, digamos. En la siguiente escena vemos un barco lleno de turistas y, si alguien se ha fijado, el barco trae las palabras Isla Nublar y en ese mismo momento se dirige a tal isla. Más tarde vemos a Ty Simpkins haciéndose paso entre la multitud para ver la entrada de Jurassic World, muy similar a la primera película de Parque Jurásico. Más tarde vemos a un vehículo que está en una pradera rodeado de gallinimus. Recordemos que los gallinimus tuvieron una participación bastante agradable en la primera película de Parque Jurásico, donde conservaban un diseño anaranjado con blanco, pero en esta película su diseño es bastante diferente, ya que es un gallinimus con un color marrón, grisáceo, una mezcla. Y que yo sepa, el gallinimus en la primera película no era un dinosaurio tan grande, pero en esta película parece ser gigantesco. Si nos fijamos, el dinosaurio es mucho más grande que el vehículo. Vemos a unas piraguas que están en un río y al lado vemos a unos estegosaurus y a unos apatosaurus. Seguramente es una nueva atracción que se ha diseñado para el parque. Vemos a Ty Simpkins y Nick Robinson en la máquina con forma de burbuja llamada la Gateshopper y están al lado de una manada de apatosaurus. Y si nos fijamos bien y recordamos mi primer vídeo sobre Jurassic World, donde escribí el posible primer tráiler, la descripción es, o sea, concuerda con el tráiler que estamos analizando ahora mismo. Uno de los momentos más impresionantes del tráiler es cuando el Mosasaurus atrapa con sus mandíbulas a un tiburón blanco que está enganchado en un enganche y lo come como si nada. No sé ustedes, pero este momento me recordó a la portada de un documental de National Geographic sobre reptiles prehistóricos marinos. Además, que desde que teníamos conciencia de que Jurassic Park 4 iba a existir, queríamos todos animales marinos prehistóricos como el Mosasaurus, Plesiosaurus, da igual, pero queríamos animales marinos y en esta película nos han dado dichos animales. Más tarde vemos el personaje de Bryan Dallas Howard hablando sobre la genética y clonación sobre los dinosaurios y sobre su dinosaurio genéticamente modificado llamado Diabolus Rex, pero este dinosaurio, que es el antagonista de la película, pues está causando muchos problemas como destruir las instalaciones, matar empleados, y Chris Pratt, el protagonista de la película, tiene que hacer algo al respecto para cazar a esta criatura y detenerla antes de tiempo. Si alguien no lo sabe, el Diabolus Rex es una mezcla de tiranosaurio con velociraptor, serpiente y sepia. Evacuate the island. She's a highly intelligent animal. She will kill. Vemos escenas de cómo el parque, igual que en la primera película, se va al carajo porque los dinosaurios escapan, o por lo menos el Diabolus Rex. Vemos también al personaje de Bryan Dallas Howard con una bengala, seguramente para distraer a los dinosaurios, más o menos como ocurría en la primera película con el tiranosaurio. Vemos al personaje de Ty Simpkins escondiéndose de algo, no sabemos si es el Diabolus Rex o otro dinosaurio. Vemos también al personaje de Chris Pratt en una moto y cómo está rodeado de velociraptores, pero estos velociraptores, por decirlo así, están domesticados y lo ayudan a cazar el Diabolus Rex. Yo, como ya dije en un principio, estoy en un total desacuerdo sobre los velociraptores domesticados, pero esto es mejor que el personaje Chris Pratt montando sobre ellos. O sea, es mejor que los utilice que estar montando sobre ellos como si fueran caballos o algo así. O sea, aún así, esto no me parece del todo una buena idea, ya que, no sé, es muy ilógico, pienso. Pero espero que esto, espero que me esté equivocando y en la película sea algo bueno y no algo malo. Pero en un principio, esto de domesticar dinosaurios no me agrada del todo. Y bueno, este ha sido mi análisis, mi opinión sobre el respectivo tráiler. Y espero que os haya gustado este video. No olviden dejar su like, comentarios y nos vemos después.